Estamos con Iñaki Vallejo, que es el concejal de Castellón Moviment en el Ayuntamiento de Castellón. En primer lugar, muchas gracias por atendernos. Ahora, buenos días. Sí. La primera pregunta es fácil, un poco ambigua. ¿Qué tal la vida de concejal? Hombre, pues la verdad es que estamos todavía haciéndonos a la rutina pues, sobre todo de los horarios de las comisiones, de la organización. La verdad es que te absorbe mucho tiempo, porque al principio veníamos, y de hecho nosotros al no estar en gobierno, sino simplemente apoyando, pues debíamos tener un poco más de manos libres para poder hacer cosas, y la rutina se nos come. Hay demasiadas comisiones, está todo muy organizado, me imagino que todo esto poco a poco te vas haciendo al ritmo, pero entendemos que es un aparato muy grande el ayuntamiento y requiere demasiada atención y eso nos quita tiempo para hacer lo que realmente nosotros queremos. Intentamos ahora compaginarlo y poco a poco vamos haciendo parte de los proyectos que teníamos y que firmamos con el gobierno, que estaban en el programa de los tres partidos que apoyaron. Y lo que intentamos es que no se duerma el programa en un cajón, sino sacarlo, y pues estamos ahora con el protocolo de socios, que creemos que es lo más importante, y a partir de ahí pues todo lo que son necesidades sociales y continuaremos con la auditoría y poco a poco iremos poniendo en marcha lo que ya se firmó en el programa. ¿Y es como te esperabas antes de entrar? No, yo pensaba que sería más ágil, porque siempre conoces a la administración desde fuera y entiendes que que la burocracia pues muchas veces te hace perder mucho tiempo, pero es que desde dentro es igual. O sea, la burocracia desde dentro también te absorbe mucho tiempo y no es más ágil trabajar desde dentro que desde fuera. La burocracia es igual para dentro que para fuera. ¿Se ve entonces más difícil desde dentro lo que desde fuera parecía más fácil, o crees que lo que propone se puede hacer realmente? No, lo que pasa es que, claro, entramos en una máquina que ya está en marcha. Esto es subirse a un tren. Lo que tenemos que ir poco a poco es cambiando, y las cosas que vemos que no sirven para nada, intentar quitarlas y crear los nuevos mecanismos que hagan pues que la participación sea mayor, que la transparencia sea mayor. Entonces, poco a poco lo iremos implementando. Lo que pasa es que eso no es tan urgente, porque creemos que sí que hay cosas urgentes como el tema de los desahucios o el tema de la exclusión social. Y estos que son temas que sí que nos surgen ahora y que no queremos que pase de verano sin tener más o menos encauzados esos temas. Y ahora, por ejemplo, el pleno, Julio, ¿cuántas horas le echáis a uno de los concejales aquí en el ayuntamiento? Todas las que podemos. Venimos desde por la mañana a primera hora hasta las 3 de la tarde estamos aquí, e incluso algunas tardes también, porque siempre dejas cosas para hacer y, pues bueno, intentas terminarlas por la tarde. O sea que estamos a pleno rendimiento, porque además creemos que es necesario aplicar el máximo horario posible. Pero todos los concejales estáis a pleno rendimiento en el centro, ¿tenéis luego profesiones aparte que tenéis que ir o dedicación exclusiva? En principio lo podemos compaginar todos de momento, o sea que digamos que nuestras actividades las hemos dejado un poco aparcadas y estamos ahora en pleno rendimiento aquí, porque además como tenemos los asesores que también nos ayudan, pues son 6 personas entre los que tenemos en Diputación y Ayuntamiento, y creemos que ahora lo que hay que hacer es meterse los 6 a trabajar hasta que cojamos un ritmo en el cual ya podamos, pues eso, intentar que el resto del grupo de Castellón Moviment nos eche una mano, pero bueno, es eso, es entrar en conocimiento sobre todo del Ayuntamiento y la Diputación, y luego transmitir eso fuera a Castellón Moviment, pues para que nos eche una mano también. Y el tema de la verdad, que ahora la gente está un poco sensible, ¿cuánto cobráis a uno por...? Pues ese es otro de los dilemas, porque aquí tienen el Ayuntamiento tiene una forma de pagar un poco extraña, ¿no? Porque ellos pagan por dedicaciones que no entendemos muy bien por qué lo hacen así, pero bueno, está puesto así y es una de las cosas que queremos cambiar. Ellos ponen una base para el concejal de la oposición y a partir de ahí, pues si tienes un cargo de portavoz, pues te suben el sueldo, y si eres portavoz adjunto te lo suben y sobre eso trabajas. A nosotros nos gustaría porque nos dijera, oye, pues mira, vosotros 4 pues vais a cobrar tanto y luego nosotros la dedicación no la repartimos entre nosotros. Eso sería lo ideal y eso es una cosa que nos gustaría cambiar, porque está demasiado encajonado y es un poco, no es flexible, digamos. Entonces, hay gente que le puede dedicar más tiempo y que puede hacer mucho más trabajo, pues hombre, esa persona habría que subirle el sueldo o sea, que se fuera acorde, y eso es lo que mejor lo sabe es el grupo municipal, más que el ayuntamiento. Entonces, de momento es demasiado rígido y lo que intentaremos es que sea un poco más flexible para equiparar los sueldos y que no haya tanta diferencia. Pero, por ejemplo, a ti el mes pasado, ¿cuándo te llegó del Ayuntamiento de Castellón a la Roma? Hombre, todavía no ha llegado nada. No ha llegado nada todavía. Me imagino que lo harán todo en el mes de julio. Pero vamos, yo estoy en este momento estoy con el sueldo base de la oposición, que parece que son 14.000 euros al año. O sea, eso es lo base para el sueldo de la oposición. ¿Y
pero luego se van sumando cada vez que asistes a una... No, eso se aparte. O sea, o cobras un sueldo fijo, en este caso, que serían los 14.000 euros, o cobras por asistencia, comisiones. Es una u otra, no las dos. O sea, eso, si tú cobras el sueldo, pues cobras el sueldo y ya está, y vas a todas las comisiones que hagan falta, y dediques el tiempo que quieras, porque en teoría... Se exige un 20% de dedicación, pero bueno, un 20% aquí no hacemos nada. Porque estar al 100% porque las 8 horas no te las quita nadie. Y luego por la tarde incluso más también. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y aunque parezca 4 años es mucho tiempo, 4 años se nos pasarán volando y lo que queremos es empezar ya para que las cosas empiecen a cambiar. Y esta semana has hablado del protocolo antidesahucios que fuiste a la Ciudad de la Justicia, ¿no? A hablar de ello. Digamos, un poco el impulsor. Bueno, sí, yo empecé hablando con los agentes y hablando con el presidente de la Audiencia Provincial, Marco Cos. Entré en contacto con el Colegio de Procuradores, y el Colegio de Procuradores ya había hecho incluso un borrador porque estaba intentando poner en marcha esto. Entonces ahí coincidimos. Nosotros llevábamos un protocolo ya en marcha, ellos coincidimos con ellos y, digamos, del borrador que tenían ellos hicimos una especie de nuevo borrador y sobre ese, pues eso es lo que se está trabajando ahora. Que creo yo que los agentes implicados ya tenían ganas y lo que no entiendo es por qué no se ha hecho antes, pero bueno, en apenas 2 meses se ha sentado la Audiencia Provincial, los procuradores, el ayuntamiento, o sea, todos, con lo cual yo creo que en septiembre se pondrá en marcha y por lo menos el tema de comunicación y no dejar para última hora el tema de socios, sino cogerlo a tiempo para poder dar una solución, esa es la idea, que no haya ningún lanzamiento como la policía llegando a la casa y echando a la familia y todas esas cosas. Y entrando en detalles, ¿en qué consiste este protocolo? Fundamental es eso, sobre todo esta parte del protocolo, porque también hay otra parte que es la que intentaremos tener negociación con los bancos, esta parte es la institucional, que es todos los procedimientos que están en el juzgado. Entonces los procuradores son los que tienen esa información. Entonces saben cuándo es una primera vivienda y saben cuándo hay una familia que está en riesgo de exclusión social. Entonces ellos lo que tienen que hacer es simplemente comunicarle a la persona afectada que puede venir al ayuntamiento a buscar los servicios y para darle una solución. Y por otro lado es comunicar al ayuntamiento, oye, hay una persona allí que está en procedimiento de desahucio, a lo mejor por temas de depresión o porque no quiere saber nada, no está haciendo nada, y mostrarle al ayuntamiento que vaya y que le ofrece los servicios para dar una solución a esa familia. Pero en principio no impide el desahucio, sino que informa al ayuntamiento y lo realoja. Exactamente. Sí, a ver, el desahucio no se puede deshacer mientras no cambie la ley. El tema de la ley es una cosa a nivel nacional y desde aquí no se puede hacer, pero sí que se pueden, digamos, limar los efectos. Entonces, lo que sí que hay que acabar es con la imagen de la policía llegando a una casa y echando a una familia. Es que eso no tiene ningún sentido. Si un procedimiento de ejecución tarda un año, en un año se le puede buscar una solución, seguro. O sea, es que no me lo creo que no se pueda buscar una solución. Y aparte de la solución es que tiene derecho a una oposición en el hipotecario, tiene derecho a un abogado de oficio, y todas esas cosas ellos no lo saben. Todas esas cosas son las que hay que informar para que la persona sepa que se puede defender y que se puede enfrentar al banco. La gente piensa que el hipotecario es el banco se lleva el piso y no es así. Se puede negociar en el banco, se puede oponer uno al banco, puede tener cláusulas abusivas, es posible que la deuda se reduzca, es posible que con la subasta se quede libre, con lo cual sería como una acción en pago. Hay muchas posibilidades. Y se puede pedir una prórroga y que en vez de echarte ahora hasta el 2017, si cumples unas condiciones, no te vayas a la calle. Pero eso la gente no lo sabe y eso es lo que tiene que saber. Que se puede oponer al banco y que tiene que hacerlo. Entonces, claro, esa información, pues ese servicio tendría que darlo al ayuntamiento o encauzarlo al ayuntamiento para decirle exactamente cuáles son sus derechos y qué es lo que puede hacer. Nosotros los ayuntamientos han denominado la ciudad como ciudad libre de desahucio, pero lo que nos estás contando es lo que se puede hacer es realojar y tal, pero si se había desahucio, entonces es un poco engaño, ¿no?, esa denominación. Hombre, a ver, el desahucio realmente lo que supone es dejar una... A ver, el desahucio, lo que entendemos como ciudad libre de desahucios es dejar a una familia en la calle. Eso es lo que no se puede hacer. O sea, a ver, el procedimiento ejecutivo es una cosa que sí que va por ley, que es impepinable, pero que se puede defender uno y se puede oponer. Y otra cosa es que por el desahucio esa persona no tenga otra vivienda. O sea, lo que te dice la Constitución es que es derecho a una vivienda. Una vivienda digna, pero no te dice cuál. Entonces, claro, tú si tu vivienda te la va a quitar el banco, lo que tienes que tener es una alternativa habitacional. Intentar primero no perder tu vivienda, eso sería lo fundamental. Pero si en el último caso ya no hay más remedio porque el banco se empeña o porque por el procedimiento esté muy avanzado y te tienes que ir a la calle, busca una alternativa. Entonces, esa vivienda, darla en otro sitio. Esa es la digamos, realmente. No se trata de libre desahucio, sino que antes de que ocurra el desahucio te puedas trasladar a otra. Con lo cual, el problema es evitar el lanzamiento final, que es lo que es más problemático. Y
¿Y el Ayuntamiento de Castellón tiene viviendas vacías para alojar a la gente o quién tiene esa vivienda vacía? En principio tiene, esa es una de las facetas que estamos ahora también desarrollando, que es el tema de localizar viviendas vacías. El Ayuntamiento en estos momentos puede tener ahora en estos momentos disponibles cuatro viviendas, pero eso es bastante poco si quieres cubrir una demanda que a lo mejor puede ser a medio plazo pues bueno, bastante superior. Pero desde el Ayuntamiento, por ejemplo, pues Amparo ya ha hablado con, nos dijo ayer que había hablado con Bankia. La idea era forzar a los bancos a, y de hecho se creó un clima de que íbamos a pedirles viviendas para eso, para que cuando fuera la alcaldesa ya tuvieran algo encima de la mesa. Y de hecho ya han ofrecido 17 viviendas. Con lo cual, Bankia ya ofreció 17 viviendas y según las necesidades es posible que tuviéramos más desde el Ayuntamiento. Entonces, eso te garantiza que, bueno, si de momento te llegan 5 familias que se van a ir, porque, por ejemplo, el protocolo se pone en marcha ahora, pero habrá procedimientos que estén muy avanzados. Entonces, por lo menos tener un grupo de viviendas que podamos disponer. Y yo creo que a través de los bancos se podrá. Esa es una parte de viviendas y luego están las de la Generalitat, que es otras viviendas que podemos disponer. Creo que sería por convenio con ellos. ¿Y en eso entraría, digamos, el mundo del chabolismo? Quiero decir, gente que está en exclusión social, que a lo mejor les dan una vivienda y lo que se comenta, lo que ha salido en muchos medios, que cogen y arrancan el cobre de la casa o se quedan con todo y luego se vuelven al lugar donde estaban. ¿Eso podría ocurrir en este caso? Hombre, normalmente son dos problemas distintos. El problema de los hipotecarios, de gente que tiene la vivienda y se queda en la calle cuando a lo mejor no se lo esperaba, y otra cosa es el chabolismo, que ya es un tema de exclusión social pura y dura. Ahí es un tema de servicios sociales, que esa es la otra parte que te comentaba, que era otro de los puntos importantes nuestros, que es que queremos que el umbral, digamos, de pobreza que se está abriendo en la sociedad es bastante importante, y antes a lo mejor era residual, y allí tenemos un auténtico problema con el tema de las viviendas. No solamente de las viviendas que se puedan conseguir para la gente que está, por ejemplo, en chabolismo o que está en la calle, sino gente que está metiéndose en viviendas que a lo mejor no están acondicionadas. Y eso es un peligro, porque puede pasar cualquier cosa, no tienen la instalación eléctrica revisada, se meten sin agua y sin luz a vivir en un sitio y, claro, ahí puede ocurrir cualquier accidente. Entonces, ese es otro tema que también hay que desarrollar, que es el de revisar las viviendas y ver todas las personas que están en viviendas que no están acondicionadas y por lo menos darle una solución a esas viviendas. Pero eso sería ya otro aspecto, que es otra de las cosas importantes que debemos empezar a trabajar. Y cambiando un poco de tema, tú antes estabas en el partido de aquí, no sé si continúas, no sé lo que ha ocurrido al final del partido de aquí, si últimamente está un poco... No, yo sigo con ello. La verdad es que ahora lo que pasa es que estamos metidos aquí en el Ayuntamiento y no tenemos que hacer tiempo para seguir nada, pero con el partido aquí sí que estamos en contacto porque ellos siempre están haciendo actividades sobre todo de monitorización, de transparencia, de procesos participativos. Entonces nos sirve un poco como un banco de información de cosas que se pueden hacer en el Ayuntamiento. Entonces seguimos en contacto con ellos. Ellos se han especializado en este tema de asesorar a grupos municipales o a grupos políticos que quieren implementar nuevas herramientas. Y de momento con ellos yo, vamos, voy siguiendo y las cosas que se hagan nuevas pues intentamos entrar en contacto y de hecho estamos ahora con el tema de participación, con algunas cosas que queremos implementar y con el tema de, sobre todo, de poner un sistema de alarmas para el tema de la corrupción, y ellos tienen bastantes cosas en ese aspecto y estamos un poco hablando con ellos para ver si o bien vienen y hacen una charla o, bueno, o hacemos algún tipo de actividad para que la gente se informe y que vea que se pueden hacer. Se pueden implementar herramientas que de control dentro de las administraciones para que, bueno, que no haya problemas de corrupción, como bien está ahora. ¿Pero optará, digamos, a las elecciones generales o va a perpetuarse en segundo plano y servir como...? No, yo creo que las elecciones generales no van a ir. Ellos, a partir del momento que se fundaron e intentaron entrar a las europeas, fue para meter su programa de democracia y punto. Y yo creo que el programa de Democracia y Punto es muy bueno y ellos lo que están intentando es ofrecerlo a los grupos municipales ahora, y me imagino que cuando empiecen las generales también a los grupos que quieran presentar las generales. Ellos apoyar, es difícil que se metan en una coalición porque ellos son bastante rígidos en la metodología y eso los convierte en un poco especiales, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, a mí me parece muy bien que hagan eso. Porque siempre tiene que haber uno que sea rígido en la metodología hasta extremos de no poder negociar nada. Porque si no, cuando acabas negociando, acabas perdiendo un poco la naturaleza. Y es lo que no quieren perder, la naturaleza por la cual empezaron. Y me parece muy bien. Yo creo que lo que están haciendo es crear una escuela donde la gente puede ir a aprender y a nutrirse de lo que ellos trabajan para luego aplicarlo en su grupo. Y tú que estás más en contacto con gente de Podemos... Antes de las europeas, Podemos que con Izquierda Unida,
para las elecciones y si lo hicieron ahorita no lo hicieron. Ahora pasa justo al revés, parece que esto de construir solo es construir cuando yo soy el más pequeño y el otro se va a comer todo. ¿Cómo lo ves esto? Hombre, yo con Podemos no tengo mucha relación porque, a ver, yo vengo de Partido X, que es bastante distinto a Podemos, y luego... Pero habláis en la asamblea, ¿no? Sí, no, pero hay gente de Podemos que está en asamblea. Pero como yo lo veo desde un... o nosotros desde aquí lo vemos desde un punto de vista de que el municipalismo es muy importante y lo que queremos es que el municipalismo coja fuerza, Podemos no, Podemos viene de arriba y es una estructura que intenta romper o cambiar el sistema desde la parte de arriba. Son dos maneras de atacar las reformas. Nosotros somos partidarios de que si empiezas desde los municipalismos a hacer reformas, luego es muy fácil implementarlas hacia arriba. Hacerlo al revés es el problema que tiene ahora Podemos, que se encuentra con Izquierda Unida, que cómo confluimos, y ahí los egos es como una cosa un poco complicada. Entonces yo les recomendaría que se pasaran por el Partido X, que ahí los egos los liman muy bien. Y eso es complicado, y lo tienen muy complicado. Entonces yo lo veo muy difícil. Parece como que confluencias y es solo cuando me interesa, ¿no? Claro, claro. Pero eso es porque, pero todo viene por eso, ¿eh? Yo creo que viene porque la parte de arriba es muy difícil confluir desde arriba. Lo normal es desde abajo. Es decir, oye, nosotros somos grupos, vamos a unirnos y vamos a hacer esto. Y a partir de ahí vas subiendo y vas creando tú las dinámicas de lo que se quiere abajo, es lo que transmites hacia arriba. Ahora, si tú transmites de arriba hacia abajo, cuando te diluyes en medio del mapa, no tiene nada que ver llegar a un pacto con Compromís en Valencia que llegar con una buena nova en Galicia. No tiene nada que ver, es que cada zona es un mundo. Entonces es complicado, yo creo que es más fácil hacerlo al revés. O sea, es más fácil que Madrid y Barcelona se entiendan en temas de municipalistas y de desarrollos de ciudad. Es muy fácil, cada uno en su ciudad, pero sí que comparten información, o con Valencia o con nosotros, por ejemplo, aquí en Castellón. Entonces, entre municipalismos es muy fácil compartir, pues los problemas son los mismos. Y luego, a partir de ahí, pues tus inquietudes las transmites pues a la Generalitat, tal, o al Estado incluso, pero claro, hacerlo al revés, nosotros lo vemos complicado. Y una última pregunta, ¿qué nota le pones a Amparo Marco lo que lleva de... bueno, dice de lo de los 100 días, pero con el tiempo que lleva, ¿qué nota le pondrías de una idea? Uy, no sé, yo es que para el tema de notas soy... yo, a ver, yo lo que sí que creo es que ellos trabajan con vieja política todavía, ellos... creen que es muy importante la imagen hacia el exterior, hacia la sociedad, pero a través de la prensa. Entonces es como intentar crear algo que a lo mejor no es tan real, entonces a través de la prensa. Nosotros pensamos que es mejor trabajar y del resultado del trabajo mostrarlo a la sociedad. Ellos empiezan, todavía no se han empezado a trabajar y ya lo están sacando en prensa. O sea, esas cosas son de vieja política que nosotros no compartimos. No nos parece, no sé, no nos parece ético. Cuando yo haga el trabajo y lo haya terminado y lo tenga hecho, entonces lo presento. Hemos hecho el protocolo, hemos reunido las partes, que era lo más importante, lo saco. Vale, nos reunimos los cuatro, están los cuatro agentes, está el protocolo hecho, en septiembre se pone en marcha. Eso se puede hacer. Ahora, si resulta que el protocolo, el día 1 de julio ya han sacado que hay un protocolo, que hay una oficina, cuando todavía no hay nada, a ver, no quieres una expectativa todavía, espérate a que, ¿sabes? Entonces, esas son las contradicciones que tenemos nosotros y el PSOE funciona mucho con eso y en parte lo entendemos porque tienen elecciones generales. Y yo estoy seguro que ellos están trabajando desde los municipalismos para las elecciones generales, para dar una imagen de... Y entonces ese tema de prensa lo tienen puesto a rajatabla. Entonces no sé si luego seguirán, pero lo que sí que nos hemos dado cuenta es eso, de que es complicado trabajar con ellos. Eso, en ese aspecto es difícil. Pero bueno, nosotros trabajamos y va para adelante. Al final se hace un protocolo, será lo que toca. No da igual que se hagan empresa 80 veces, contarle que luego... Hombre, lo que sí que nos vamos a hacer nosotros es garantizar que lo que se diga se haga, no que quede en prensa de que se va a hacer esto y luego, pues no, quedaremos con todos, obligaremos a que se siente el alcalde salga con ellos, que salga, que se vaya a hablar con los bancos y estaremos pinchando hasta conseguirlo. O sea que ellos, a ver, yo entiendo que ellos están entrando ahora y van un poco de cráneo por el tema de que esto es un monstruo y subirse a un tren en marcha de este tipo, tienes que acoplarte bien, pero nosotros seremos un poco los que recordemos que hay cosas importantes que no se tienen que dejar de lado por culpa de que es que el día a día se nos consume comisiones, no sé qué. No, las comisiones hay que hacerlas, perfecto, pero lo otro también hay que hacer. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Muy bien.